¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales, a Environment Flair. Regresamos con los tips, regresamos con los consejos, regresamos con los tutoriales. Ahora vamos a volver al tema de los ahumados y les voy a enseñar a hacer tres tipos de ahumados diferentes. ¿Qué vamos a hacer? La burbuja, esa que explota, las famosas burbujas que explotan ahumadas, ahumado de cristalería y un ahumado de cóctel, todo con nuestra nueva adquisición, nuestra ahumadora. También vamos a ver con qué tipo de insumos o ingredientes vamos a poder ahumar, con qué tipo de especias y esencias. Así que quédense a ver el video completo y, como siempre les digo, ¡Showtime! Como les mencionaba, vamos a ahumar con diferentes tipos de ingredientes y para tener diferentes tipos de aromas, ¿sí? Les voy a mencionar varios productos que tenemos aquí, que ustedes los están viendo ahora en pantalla. Que es lo que tenemos, por ejemplo, nuestra gente, nuestros amigos de Pasión Alquimia nos hizo llegar las astillas de Jack Daniels. Son increíbles para ahumar. De ese tipo de astillas tenemos varios tipos de aromas de varios tipos de maderas. Como les decía, las astillas de la barrica de Jack Daniels. También tenemos la de Applewood, que son de manzana, de Cherrywood, que son las de cerezas. Tenemos las que son de mezquite, las astillas de mezquite, y la de hickory, que son de nuez. Son esas astillas increíbles para ahumar cualquier tipo de bebida y cualquier tipo de alimentos. Algunas, obviamente, son más para alimentos que para bebidas, ¿sí? Hay que ir probando con cada uno de esos productos. También tenemos esencias, por ejemplo, esencia de naranja, esencia de manzana, esencia de menta, de coco, de chocolate, esencia de lo que gusten. Que esto es lo que van a hacer, ya que tengan las astillas o el producto que quieran prender fuego con su soplete, una gota o dos. No hay que ponerle gotas de más, porque si no, se moja mucho la madera y no ahuma el cóctel, no va a prender, no va a hacer ese humo que queremos tener. También podemos ahumar, por ejemplo, con anís estrella, con romero, con pétalos de rosa. Con todos esos ingredientes y con cualquier hierba aromática podemos ahumar los cócteles. Como les decía, vamos a preparar tres coctelitos y también tenemos lo que son las burbujas, que es de un jabón comestible. ¿Sí? Es un jabón que no es tóxico, no es comestible, no nos va a alterar el aroma o el sabor de nuestros cócteles. Con eso vamos a hacer las famosas burbujas. Así que, sin entretenerlo mucho, vamos a ir a los cócteles uno a uno. No se pierdan el detalle de cada uno de las recetas. ¡Showtime! Como este video va enfocado a lo que es nuestra ahumadora para hacer los tres tipos de ahumados diferentes, en nuestras redes sociales, a Environment Flair, van a encontrar la receta de este martini de manzana, como los otros dos cócteles que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es la famosa burbuja que explota arriba del cóctel. Los ingredientes son los sencillos. Vamos a ocupar lo que es nuestro jabón comestible, nuestra ahumadora, y vamos a ocupar las astillas de Applewood. Así que vamos al procedimiento de esta burbuja increíble. El procedimiento es muy sencillo. Simplemente vamos a agarrar lo que son las astillas, en este caso de Applewood. Vamos a poner una pequeña cantidad, no hay que poner mucho para no estar desperdiciando. Vamos a hacer solo un cóctel. Vamos a ponerle unas gotas nada más de esencia de vainilla. No hay que poner mucha cantidad porque si no se humedece mucho la madera, las astillas, y no va a hacer humo. Después el proceso es muy simple. Prendemos lo que es nuestra ahumadora. Básicamente tiene un ventilador adentro. Tenemos aquí lista nuestro jabón comestible. Vamos a prender fuego. Va a empezar a salir humo automáticamente. Lo dejamos así. Y ahora vamos a hacer lo que es la burbuja, que lentamente la colocamos. A veces no es tan fácil, se rompe, pero sí va a quedar. Aquí va el efecto. Una vez más. Simplemente tenemos que agarrar práctica para hacer la burbuja y después lo presentamos el cóctel de esta manera. Vean qué espectáculo. Lo dejo con esta primera receta. Vamos al siguiente ahumado. Para este cóctel vamos a hacer un ahumado de cóctel como tal. Vamos a ahumar toda nuestra combinación directamente en nuestra coctelera. Vamos a utilizar lo que es un Boston y simplemente vamos a ahumarlo, llenar completamente de humo para tapar y poder shakear.
¿Con qué lo vamos a ahumar en este caso? En este caso lo vamos a ahumar con romero seco, que le vamos a poner, igual, de todas maneras, como hicimos con el cóctel anterior, pequeña cantidad de romero, completamente seco es ideal, y le vamos a poner unas gotas de esencia de fresa. Esto le va a dar todo un toque diferente a nuestro cóctel, igual que en el cóctel anterior, no más de 5 o 6 gotas, es una esencia sumamente concentrada. Simplemente lo que vamos a hacer es prender nuestro soplete y ahumar aquí nuestro Boston. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Colocamos. Cerramos. Y aquí es donde vamos a ahumar lo que es nuestro cóctel. Ya tenemos nuestra combinación. Le vamos a agregar hielos. Tapamos. Shakeamos. Hielos. Vean qué espectáculo, nada más. Simplemente decoramos nuestro coctelito y nos queda una presentación increíble. Un cóctel ahumado de lujo. Vámonos con el tercer y último ahumado, tercer y último cóctel, donde vamos a hacer un ahumado de cristalería y un ahumado de cóctel, pero en un recipiente aparte. Ya tenemos nuestra receta lista, ya tenemos nuestro cóctel listo, ya saben, lo tienen en nuestras redes sociales, a Barman Flair, sea en Facebook o Instagram. Denle ahí me gusta al video, dejen sus comentarios. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ahumar con las astillas de hickory, que son de estas astillas de lo que es el árbol de la nuez. Y vamos a ahumar nuestra cristalería, simplemente lo colocamos aquí. Mismas cantidades, pocas cantidades de las astillas, no hay que desperdiciar, poquito. Y le vamos a poner unas gotas de esencia de naranja. Esto también le va a dar un aroma increíble al cóctel, de verdad que increíble. Lo repito nuevamente, unas 2, 3, 4, 5 gotitas, sin que se caliente, sin que se moje mucho, porque si no, no va a haber ahumado. Prendemos ahumadora. Prendemos fuego, se ahuma nuestro cóctel, apagamos, perdón, se ahuma nuestra cristalería, la dejamos ahumando y ahora vamos a servir nuestra combinación, que ya está lista, refrescada y enfriada. La vamos a servir en este recipiente con mucho cuidado. Lo ideal sería poder tener un embudo, yo en este caso no lo tengo, no pasa nada. Servimos con cuidado toda nuestra combinación para ahora ahumar nuestro cóctel. ¿Sí? Vamos a llenar de humo nuestra calavera, nuestro cráneo de vidrio, obviamente. Y vamos a ahumarlo. Mismo procedimiento. Colocamos nuestra ahumadora, que no se moje. No es necesario que se moje. Prendemos. Todavía sigue con bastante humo. Vamos a dar un poquito más de fuego. Miren qué espectáculo. Imagínense presentar un cóctel de esta forma en cualquier evento, para sus invitados, para quien sea. ¿Sí? Ya tenemos nuestro cóctel listo. Quitamos un poquito el humo y ahora vamos a moverlo. De esta manera ahumamos nuestro cóctel. Queda increíble. De verdad que esto es un aroma increíble. Quitamos el hielito. Lo dejamos ahí ahumando. Huele a naranja espectacular, espectacular, ¿sí? Seguimos, ahumamos. Y ahora, para servir nuestro cóctel, aquí está nuestro recipiente. Le vamos a agregar un hielo. Lo ideal es que sea grande. Este cóctel no va con un hielo grande, es un clásico Negroni, ¿sí? Nada más que estamos haciendo una variación. Volteamos. Miren qué espectáculo. Podemos dejar abierta para la presentación de nuestro cóctel.
Y a mí me encanta tomarlo con una rodajita de naranja aquí adentro. Uf, tenemos un Negroni ahumado, un cóctel increíble con el aroma de estas astillas de lo que es el árbol de la nuez y con una esencia de naranja. Lo dejo en este video. Síganme en mis redes sociales, en Barmanflair, Facebook, Instagram. Obviamente, suscríbanse al canal, activen la campana, dejen sus comentarios y, como siempre les digo, ¡Showtime! Vamos a ver qué tal. Un espectáculo. Increíble, y dejamos aquí aromatizando un poquito. Lo veo en el siguiente video. Vámonos.